Muy buenas tardes, soy doctora Xochitl Chávez and you are watching the Smithsonian Latino Center live mobile broadcast series about Día de los Muertos, and we are in Los Angeles, California, learning about how communities prepare for Día de los Muertos, how do they also practice, and ways that they also learn about it. Estamos aquí con el gran gusto para aprender cómo se hace pan de muerto estilo del estado de Puebla, México. Y estamos aquí con la señora Gloria, que ya lleva bastante tiempo aquí en esta área haciendo pan. Si se puede presentar y platicarnos un poquito de quién eres, dónde vienes y su historia de esta panadería. Pues mi nombre es Gloria Flores. Yo soy de Coaxingo, Puebla. Nos venimos para acá, para Los Ángeles. Estábamos pues muy mal económicamente. Y por medio de una señora que vino del pueblo, nos hizo unos panes y de allí pues yo agarré la idea, del cual gracias a Dios me ha ido muy bien. Tenemos como 17 panaderos. Ya llevamos 18 años en este negocio. Dios nos ha bendecido. Yo empecé haciendo los panes en el horno de la estufa, yo sola, porque mis hijos estaban chicos y pues yo le madrugaba. Nada más dos veces por semana, cuando ya no aguanté hacer el pan que se ocupaba para los clientes, pues ya tuve que buscar un lugar más grande. Gracias a Dios lo encontramos. Ahora ya nos cambiamos, estábamos a una cuadra acá en la 42, ahora estamos en la Play. Y gracias a Dios, pues como les comento, nos ha ido muy bien. Los muchachos pues tienen trabajo. Y en estos días de esta temporada de muertos, tenemos muchos clientes que vienen pues de otros estados a traer el pan de Coaxingo, porque acá vemos muchas personas coaxingueñas de los ranchos, del estado de Puebla, de diferentes lugares. Nos siguen porque traemos pues varias cosas de allá, especialmente los chapulines, que dicen que son de Oaxaca. El mole poblano, pues es original de Puebla, también yo lo preparo, aquí se vende. La semilla para el pipián, también acá la vendemos. Y muchas cositas de allá, camote poblano, jamoncillo y frijoles, de todo. Aquí lo encuentran, por eso es que la gente nos sigue. Y le digo, gracias a Dios tenemos pues mucha clientela y Dios nos ha bendecido. ¿Y nos puede decir y presentar quién es esta linda señorita que está atrás de usted? Esta pues es mi hija, se llama Delia. Mi nombre es Delia Flores y soy la mano derecha de aquí de la señora Gloria. ¿Eres la mano derecha de su mamá, señora Gloria? Sí, estamos aquí, yo soy la que me encargo cuando ella no está, cuando se va a México, que ya se retiró. ¿Y cuántos años tiene más o menos trabajando, no? Pues, aunque no nos contaste, pero tal vez, ¿en qué año empezó su panadería o su negocio? En el 98. ¿En el 98? Sí, empecé yo sola. Al año ya tenía yo un panadero y ya de allí pues ya empezaron a llegar más. Y sí, rápido se subieron. Ahorita le digo, tenemos 17 personas acá, más aparte las señoras que hacen la limpieza. ¿Y en qué año empezó sus hijos a trabajar con usted? Pues cuando ya salieron de la escuela, porque ellos estaban en la escuela, estaban chiquitos. Son dos nada más los que tengo acá. Los otros pues ya están casados. Pero ya ni me acuerdo en qué año empezaron a trabajar. Do you remember what year you were helping your mother when you started finally feeling that you had some sort of responsibility? Well, we always had, is it fine in English? We always had a responsibility. She used to make, nos hacía moverle la conjolina a mano a veces cuando no podía ella sola en la casa, y ya después empezábamos a trabajar poco a poco unas cuantas horas después del trabajo. En la otro negocio donde estábamos, como se la pasaba ella en la, trabajando, nosotros pasábamos todo el tiempo en la panadería. Aprendimos un poquito, yo aprendí a hacer pasteles desde los 13 años. Empecé a ayudar a decorar al pastelero y de ahí empecé y ahí aprendí a hacer. ¿Y nos puede contar, tal vez compartir un poquito de sus recetas? Es que ya hasta se me olvidó, porque en sí yo ya no estoy con ellos.
No nomás vengo y les doy vueltas y los veo que están haciendo, pero sí tengo escritas mis recetas, pero ya ahorita... La conchita de... que es estilo Puebla, tenemos dos conchitas aquí, uh-huh. Estilo Coaxingo. Que está subiendo aquí mismo ahorita, unas conchitas. Y también yo creo que nos están señalando ahorita que vengamos para ver unas panes, ¿verdad? ¿Podemos pasar para ver los panes? Sí. Ok, pasamos, seguimos. Entonces estamos aquí viendo las conchas que son del área de... Las conchas es... Estas son las conchas. Okay. ¿Y estas son qué? Estas son guayabas, estilo Puebla. Es una receta del panadero, esa sí no me la sé. ¿Y el panadero es el señor? No, él es el horneador. Él es el que me ayuda a hornear. ¿Y estas cuáles son? Esas son los besos, para hacer besos. Ah, ok. Sí. Y luego estas son estilo Puebla. Estas son diferentes a las otras. Son tipo, estas llevan manteca y las otras no. Estas son apretaditas y se sienten duras porque no son... Esta es la original de Coaxingo. Y tenemos la que se vende en cualquier otra panadería. Esta es la que se vende mucho. Y aquí está el pan de muerto, que es el famoso hojaldra o pan de muerto. Esto lo compran mucho para los altares, las ofrendas. Lo hacen chiquito y grande porque pues la gente busca el chiquito más que nada. Y estos son los muñequitos, los muertitos. Esos, si quieren ir, pueden enseñarle allá cómo los hace el panadero. ¿Y cuáles son? ¿Están haciendo ellos ahorita mismo? Esa es, semita poblana. A ver, yo le voy a enseñar el pan. Se hace acá. Así se hacen de grande, señora. ¿Y cuántos kilos de harina y huevos se usan para esa? Pánfilo, el panadero le va a dar una idea. Si quiere, ven para acá y te enseño. ¿Cuánto de harina se usa para hacer este pan? Esta es la famosa conchita poblana. Normalmente para elaborar ese pan lleva alrededor de unas 10 libras de harina, a unos 30 huevos. De manteca, de la que le echamos, lleva unas 150, o libra y media, pues. Libra y media, alrededor de una levadura, y ¿qué más lleva? Pues, es fácil hacer eso. Y ajonjolín ya cuando lo va uno a cocer. De agua se lleva como lo de un litro. Es fácil elaborar este pan. Ahí están las conchas adentro, mire. Este es el primer panadero que llegó a la panadería Coaxingo. ¿Y cuánto tiempo llevas usted trabajando con señora Gloria y su familia? Ya le digo que 18 años, pero ella dice que 17. 18 años, yo le digo. Yo llevo 18, uh-huh. Usted lleva 17. Uh-huh. Y ahorita nos va a enseñar cómo hacen el pan de muerto. Estos son los muñequitos que se venden mucho para las ofrendas. Dígalo qué está haciendo. Aquí estamos tratando de estirar la masa para hacer la figurita del muñequito. Es hombre y mujer. Aquí vamos a rayarle para que sea la mujer. Así lo vamos a rayar para que sea su... Vestido. Estas son sus manitas y estos van a ser sus pies del hombre. Y ahí está. Hacemos también otros más grandes, que así igual se estira y se corta igual. Y ya cuando se hornea, quedan como allá, ya están unos horneados y te gusta ir a verlos. Ajá, vamos a verlas. Aquí están unos que ya están horneados. Aquí son puros hombres. Y aquí
aquí están las puras mujeres. Ah, por el vestido. Por el vestido. ¿Y cuánto tiempo se tiene que dejar en el horno? Tiene que reposar primero. Tiene que subir unos 40 minutos y ya después se hornea como unos 25 a 45 minutos, dependiendo el horno que se use. Entonces, ¿no puede platicar un poquito más si con su mamá? Y se nota ahorita que son temporadas muy, muy, pues, ocupadas que tienen que hacer. Entonces, esta es una temporada muy ocupada para ustedes. ¿Y cuánto, a qué horas tienen que llegar los panaderos para empezar a trabajar? A las 4 de la mañana. ¿Y hasta qué horas están aquí trabajando ellos? Hasta las 3, las 4 de la tarde. Entonces casi 12 horas es la jornada de los panaderos. Sí, de 10 a 12 horas. Pero no entran todos al mismo tiempo. Hay unos que entran después. Turno para que avancen algo los que llegan temprano. Me contaron que su receta ha sido muy famosa. ¿Quién le enseñó a usted, señora, a hacer los pan de muerto de las personas, del hombre y mujer? Yo. A mí nadie me enseñó. Ah, está bien, está bien. Yo la fui inventando, le ponía, le quitaba, hasta que por fin ya la pude sacar. Pero yo solita empecé en la estufa. Yo solita hice de diferentes panes, como el hojaldre, la concha, el antojo, el polvorón, el torcante, el borracho, la tunita, el pan de sal, la semita roja, el cuerno rayadito. Todo eso yo hice la receta. Entonces, como dice, fuiste atinando el sabor, sí. Cómo hacerlo. Hasta que sabemos lo básico, pero ella fue la que le empezó a agregar y a quitar. Y después ya poco a poco lo fuimos mejorando, porque entre más cantidad, más la receta cambia diferente. Entonces estábamos agregarle más huevo, pero poco a poco. Ella empezó en un lugar súper chiquito. Teníamos un horno nada más y una mesa, y ahí estaba ella. Y el panadero, que lleva 18 años con nosotros. Y así empezó poco a poco, ya empezamos a agarrar más gente. Y ahora, gracias a Dios, nos acabamos de mover a este lugar hace 2 años. Compró la propiedad con su esfuerzo y todo de la otra panadería. Y pues aquí estamos. Y tenemos el primer pastelero también está ahí. El primer pastelero está ahí también, se puede venir. Sí. Bueno, ya se fue. ¿Ya se fue? ¿Ya se fue, 200? Búscalo. Él fue el primero y también lleva. Y mi tío, el que está allá, es nuestra mano derecha. Él empezó a trabajar part-time y después se vino full-time. Y él nos ayuda. Y luego tenemos la cajera estrella, que es la que anda allá. Ella es la que se encarga de todo. Es la que, si no estoy yo en la caja, está ella. Ella es la principal. Ah, y entonces estos días son muy difíciles porque hay mucha gente, porque vienen a pedir sus hojaldreas de 10 a 20 piezas de las grandotas. Como puedes ver, están las grandotas que hacemos, esos pedidos especial, porque la gente las usa mucho para las ofrendas. Y vienen desde Las Vegas a comprar pan, vienen de Bescue Fields, vienen de hasta de Colorado, vienen. De chino, vienen de La Puente, vienen de madera también a veces. So, tenemos mucho. De Coachella también. Tenemos mucha gente que nos sigue por lo mismo de que les gusta el pan que nosotros tenemos. Porque dicen que sí sabe a tabacos. ¿Y es su papá que sí, viene? Sí, él es a, mi papá. Bueno, así que nos platica un poquito más. También dijiste una de las que vas a abrir una tortillería al sí, otro lado, ¿verdad? Estamos planeando en abrir una tortillería estilo tortillería con más con masa de maíz negro. Ah, de maíz. Sí. ¿Y es algo que usan ahí en Puebla? Sí, sí. Se usa mucho con los
con queso y tantita manteca, como chalupa, y se come bien rico. ¡Qué antojo! Sí, entonces estamos en ese proyecto para poder abrir la tortillería, porque no hay mucho aquí, entonces queremos hacerlo estilo Puebla, porque mucha gente viene de Puebla y de Oaxaca, que es casi es la misma tradición, diferente estilo, pero es la misma cultura. Entonces queremos tratar de atraer más gente con las tortillas. Este es el pastelero, allí tiene su mesa. Ah, eres el pastelero que enseñaste, sí. A Delia. ¿Y cuánto tiempo ya llevas aquí trabajando con señora Gloria? Pues recién se abrió su panadería, ¿verdad? Como al sí, año que... Sí, casi entró igual que Pambi. Sí, a la misma fecha, mi compañero. Sí. Ah, entonces aquí cerquita para que se vea. Entonces ya ustedes dos llevan el mismo tiempo. Sí, ajá. Mismo tiempo. Sí. Fue una casualidad, entramos el mismo día, sí. Ajá. También que fuiste el maestro de patroncita Delia. Sí, pues sí, pues en lo poquito que puedo enseñarle, le enseñé. Sí. Él me enseñó mucho. Él es de Acapulco. Ah, sí, muchísimas. Pero él ha estado con nosotros por muchos años. Entonces, ¿nos puede contar un poquito de la historia también? ¿Cuáles cambios has visto con esta de la fecha de Día de los Muertos, de Todos Santos? ¿Cómo se lo han practicado allá en México y cómo se están celebrando aquí en los Estados Unidos? ¿Has visto unos cambios o se siguen practicando? Pues en realidad, como nosotros traemos de allá, que los dulces, que es como el borreguito, las palomitas, y traigo ceras, traemos el incienso o copal, entonces casi que se viene siguiendo la misma costumbre de allá, casi que se viene siguiendo, por eso es que la gente nos visita, porque nosotros les surtimos lo que hay allá para que se haga acá la misma costumbre de poner la ofrenda para los muertitos. Ahora ya hay más tradición, porque antes solo los mayores lo hacían, ahora también las generaciones lo están haciendo. No tan solo la gente que viene del pueblo o la gente que lleva años, ahora ya también es mucho de nosotros, los hijos, tratando de llevar esta tradición viva, porque es recordar nuestros antepasados, la gente que amamos es muy importante para saber de dónde venimos. Ah, sí, entonces, ¿y es su papá, su esposo? Sí. Así que le vamos a invitar también para que nos acompañe un poquito a la entrevista y para presentarlo. Gracias. Es que disculpen, es que no puedo estar. No, parado. No entiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oh, gracias. Sí, ¿se puede presentar? Dinos su nombre. Pues mi nombre es Atilano Flores Muñoz, esposo de la señora aquí. La señora Gloria. Gloria, la que empezó el negocio y estamos con ella. ¿Y ya llevas mucho también ayudabas a su esposa también a hacer pan? Primero sí, después, antes no, ella sola comenzó en la casa. Tuvo como unos 5 o 3 años haciéndolo ella en la casa. Y hasta que pues nos cayó el inspector y ya si no nos quitábamos de allí nos iban a multar. Teníamos que buscar un lugar donde tuviéramos un lugar para trabajar. Y empezamos a buscarlo y gracias a Dios lo encontramos de aquel lado y ahí comenzamos. Y ella pues le echó ganas y yo pues no le echaba ganas porque pues, no había yo nada. Y ella se dijo, no, dice, hay que trabajar. Y sí, avanzó, muy buena esposa para trabajar y para todo. Le echó muchas ganas en todo y estoy agradecido con ella porque por ella estamos así. Si no, no tuviéramos nada. Bien luchadora la señora. Pues sí, ahora no, la señora la que... Sí, te digo, estamos bien todos aquí, más que a veces. No podemos hacer otro negocio porque no hay quien nos ayude. Si alguien nos ayudara... Ya tuviéramos más. Pero, pues me imagino que has tenido un gran ayuda con sus hijos y también veo a Adelia aquí que se están ayudando en estos últimos años, ¿verdad? Y que ha sido tal vez un gran triunfo, como dicen, que vengan a triunfar y que han logrado bastante aquí con este reconocimiento.
aquí, y también pues parte de continuar en lo que es la tradición mexicana, en lo que es festejar Día de los Muertos. En el Día de los Muertos, gracias a Dios nos sigue la gente y viene por el pan, por el Día del Pueblo, y hay mucha gente que lo quiere. Y les gusta, como ahorita mire, están ahí saliendo, pues se antojan, ¿no? Un chocolate con un pan de esos. Pues también hacemos el chocolate casero. Hacen chocolate casero, ok. También me mencionaron que hasta traen las calaveritas, las de azúcar, y los muñecos también. Entonces, ¿esa la traen desde Puebla también? Sí. Entonces hacen pan, calaveritas de azúcar, chocolate, y hasta hacen su propio altar acá. El mole poblano. Así entonces ya casi. La receta de su abuelita. Y el atole de maíz de granillo que también. Hacen atole también. De maíz de granillo como en el pueblo. Que lo busca la gente y viene y lo lleva y se vende bien el atole. Y muchas cosas que allá de otros pueblos pues que vienen, no nomás del pueblo de nosotros, sino de alrededor del pueblo, Matamoros, Puebla, Atlixco, Tepica, todas esas, mucha gente que nos conoce y viene, y aquí estamos. Y a veces ahorita por medio de este negocio que lo tenemos registrado, es una corporación, ella, mi esposa, estuvo ahorita también trayendo gente de Puebla, 3 o 4. La Casa Puebla, para que vengan a conocer a los abuelitos aquí, los ve los nietos. Hace un mes trajo 4 personas de allá a ver a sus hijos, que ya tenía 20 años que no los veían. Y ahora... Es un programa que se llama Raíces de Puebla. Y también la está ayudando mucho. Estamos ayudando por medio de la Casa Puebla. Y pues se sienten muy contentos porque vienen a ver a sus hijos que ya tienen 20, 30 años que no habían visto. Son unos programas que apenas el gobernador de Puebla quiso que vinieran a ver a su familia, y sí se ha logrado. Ya vamos con el tercer grupo que viene a visitar a sus hijos. Ella es muy activa en la comunidad, en el pueblo, trata de ayudar y hacer todo eso porque dice que es muy importante seguir las tradiciones de nuestros pueblos. Pero como puede ver, la panadería, gracias a Dios, hacemos mucho pan de muerto. ¡Pánfilo! Este pan se come mucho con la nieve de limón, se le llama torcante, tiene arroz y medio. Y es muy popular con la nieve y el arroz. Y a mucha gente la ponen en altar porque se come mucho la nieve de limón. Entonces también se vende mucho eso. Y como puedes ver, hay mucho trabajo. La gente se emociona por el Día de los Muertos, viene a comprar su pan, se llevan canastas, porque también vendemos canastas preparadas para el Día de los Muertos si es que alguien desea llevar un regalo a su familia. Y sí, pues como puedes ver, tenemos pan, ahí viste un montón de conchas de hojaldre, más que nada es la hojaldre y el los muñequitos los que se venden más. Y esto no es nada, ya está empezando el 30, 31 y el primero, hay mucha gente que viene a traer su pan. Hay una línea. Sí, sí. Para el Día de la Rosca, de verdad, hay muchísima gente. Yo estoy en un grupo que se llama La OCA, que es Organización Coaxingo Adelante. He trabajado por 14 años para la iglesia de mi pueblo. Y pues tengo mucha gente que ha creído en mí. Y yo me siento muy agradecida y con gran satisfacción de que confían en mí por los trabajos que se han logrado. Pues muchísimas gracias de nuevo también por permitirnos estar aquí, conversar, convivir un poquito con ustedes, aprender también de cómo ver familias migrantes mexicanas que mantengan sus tradiciones, pero también están haciendo algo aquí en las comunidades, no solamente para mantener lo que es la gastronomía de su región, pero también seguir ayudando, echando la mano a los compañeros que vienen y que están aquí. Lo agradecemos, muchísimas gracias por su tiempo y pues estar aquí. You have been watching the Smithsonian Latino Center. Oh, thank you so much. You have been watching the Smithsonian
Latino Center Live Mobile Broadcast. I am Dr. Xochitl Chavez desde Los Ángeles, California, with the family Flores Esteves. Muchísimas gracias. Manténganse sintonizados en Ustream, Smithsonian Latino Center Live Mobile Broadcast. Gracias.